pueblo, en La Horra, en una denominación de origen, en Ribera del Duero, pero tenemos 110 parcelas diferentes que llegan la uva de esas 110 parcelas a nuestra bodega. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades para verificar cada una de estas 110 parcelas por separado. De estas 110 parcelas, 40 de ellas tienen más de 60 años, lo que nos da una riqueza vitícola impresionante y nos permite hacer 7 vinos diferentes con una única variedad, un único pueblo y con una personalidad totalmente diferente. Esta tarde vamos a catar 4 de ellos. Vamos a empezar por Figuero 12, sería nuestro crianza, 12 meses en barrica, y es un vino que procede de nuestro viñedo que tiene una edad aproximadamente de unos 40 años. Es un viñedo que ya lo ha plantado mi padre, no son viñedos que ha heredado de sus padres o que ha recuperado de otras personas en el pueblo, sino que es un viñedo que lo hemos plantado nosotros, incluso, sobre todo mi hermano más que yo, porque es algo mayor que yo, ha ayudado más en esta labor, pero bueno, ha ayudado a plantar este viñedo en nuestro pueblo y hoy en día nos da nuestro crianza. Crianza de la añada 2016. Comentaros brevemente lo que puede ser la añada de 2016. Creo, si no me equivoco, que es la añada más abundante en Ribera del Duero, en torno a los 130 millones de kilos. Y muchas veces se suele comentar que la cantidad está reñida con la calidad, pero siempre hay una excepción. Esta excepción es la añada del 2016. El 2016 ha sido una añada grande o rica en cantidad y rica en calidad, con una fruta soberbia y con una acidez súper equilibrada que nos va a dar grandes vinos, como vamos a comprobar en este Figuero 12. Este vino, nosotros, todos los vinos, como hemos visto en la bodega, en el vídeo, los elaboramos con levaduras naturales, no utilizamos levaduras comerciales. Intentamos buscar más personalidad a nuestros vinos al utilizar las levaduras que trae la propia uva. Y luego elaboramos por gravedad, con lo cual encontramos unos tempranillos muy elegantes de un pueblo muy importante en Ribera del Duero, que es La Horra. Le voy a pasar la palabra a Enar, que será quien nos va a hacer un poco la cata de lo que ella percibe, tanto con cada uno, como tanto en el olfato como en el gusto, lo que ella percibe en cada uno de nuestros vinos, y nos lo va a contar además cantando o con una canción. Bueno, lo vamos a contar lo mejor que podamos. Creo que van a servir ya el vino, así que, claro, yo quiero empezar cuando todos tengáis el vino. No vamos a hacer una cata al uso porque llevamos 10 años de catas, todos sabéis perfectamente catar, sabéis cómo hay que inclinar la copa, sabéis que hay que ponerles un fondo blanco, sabéis que en el ribete vamos a ver si esos colores son más azulados, violáceos, que denotan juventud, o se van tornando más burdeos o más anaranjados, que denotan que tienen un poquito más de tiempo, que no significa que estén peor, que estén más evolucionados. También sabéis que tenemos dos maneras de oler el vino. Tenemos la manera de olerlo a copa quieta, y que es para donde vamos a encontrar si hay algún defecto, lo vamos a ver ahí. Si no hay defectos, pues bueno, ya podemos continuar. También vamos a ver la intensidad antes de moverlo, porque cuando movemos el vino con el aire, al oxigenarlo, los aromas se expanden muchísimo más y explotan. También sabéis que cuando lo probamos, vamos a mirar la entrada, vamos a mirar el paso, vamos a mirar el retrogusto. También sabéis que cada uno encontráis en un vino lo que os da, lo que tenéis, a lo que podéis asociar dentro de las referencias que tenéis. Alguien nunca va a encontrar en un vino algo que no ha olido. Alguien nunca va a encontrar en un vino algo que no ha probado. Sabéis todo eso y muchas cosas más. Sobre todo sabéis apreciar el vino y disfrutarlo, porque gracias a eventos como este hemos conseguido sentarnos muchos en una mesa, gente incluso que no nos conocemos y a día de hoy somos caras conocidas, y disfrutar del vino. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Nosotros, ni yo, ni probablemente Mazaca, que está aquí, que es un gran sommelier, ni ninguno de los que hablamos de vinos podemos decirle a alguien que encuentra algo en un vino que eso no está ahí, porque si esa persona lo huele, quizás su referencia le dice que eso está ahí. Nosotros lo único que vamos a hacer va a ser contaros qué hemos encontrado en este vino y por qué queremos maridarlo con una canción concreta. Os vamos guiando muy lentamente,
Simplemente, dejaos llevar lo que queráis, por supuesto podéis decidirlo, porque además eso, sois ya súper expertos, pero dejaos llevar, cerrad los ojos, probad el vino, y simplemente nuestro objetivo es que seáis capaces de fusionar lo que hay en una copa de vino con lo que va a sonar en este lugar tan bonito en el que estamos hoy. Empezamos con el primero. ¿Todo el mundo lo tiene? Bueno, el primer vino, nosotros en este vino hemos encontrado, obviamente, un color de cereza picota, no está evolucionado, es un 2016, es un vino que tiene un color estupendo, que tiene un color brillante, que todavía tiene mucho que decir, y puede estar muchísimo tiempo en bodega, o sea, en botella, perdón, en la bodega. En los aromas hemos encontrado una intensidad media, tirando alto, porque sus vinos la verdad es que tienen una intensidad estupenda. Cuando lo movemos, comentábamos lo frutal que es este vino y lo fresco que es. Es un 12 meses, pero la fruta está muy presente. La fruta es la materia prima del vino. Y aquí encontramos fruta roja, fruta fresca, algunas gotitas de café, algo de violeta también. La madera está muy bien ensamblada, pero es muy suave. ¿Lo probamos? Tiene una entrada potente pero elegante. Es muy sutil, es un vino muy seductor. Es un vino de todo lo que vamos a probar, quizás sea el más goloso, el más meloso, el más seductor. El resto son estilos diferentes. Es un vino muy elegante, tremendamente elegante. Y ve dándole ritmo, Gene. Es un vino muy elegante. Tiene muchísimos matices. Pero esa explosión de aromas, esa explosión de sabores, ese tanino que pasa y nos hace salivar, pero que se agarra de él. Esa seducción, nosotros no la hemos querido llevar a una samba muy ligera. Queremos que cerréis los ojos, que oláis el vino, que lo probéis, que lo sintáis y, sobre todo, que lo disfrutéis. Como
tenemos que encender, porque nos oíamos muy bien, era por eso, simplemente por eso. Pero bueno, ¿qué os parece el maridaje del vino con esta canción? ¿Os parece un vino que tiene ritmo, verdad? Por esa explosión de aromas que decíamos. Es un vino muy seductor, es un vino muy elegante al mismo tiempo, y es un vino que tiene mucho ritmo. Así es que estupendo. Si queréis, continuamos con el siguiente. De hecho, yo creo que...